que hay, mi gente. Hoy vamos a estar haciendo algo diferente. Hoy vamos a estar haciendo un análisis, ¿verdad?, de lo que pasó el día de hoy, en esta mañana. No pude subir video esta mañana porque pues estaba trabajando, pero vamos a ver el trailer, ¿verdad?, el anuncio del nuevo Nintendo Switch OLED Model, que esto nadie se lo esperaba, de que si va a salir hoy, de que lo iban a anunciar hoy. Va a salir para octubre 8, si no me equivoco. Todo el mundo estaba esperando de que saliera un Nintendo Switch Pro o el Super Nintendo Switch. Pero vamos a ver qué trae esto. Okay, vamos a ver el trailer. Okay. OLED model, ¿verdad? Un cambio en la pantalla. Ahí vemos Metroid Dread. Ya lo perdí, vamos a jugarlo luego. Okay. Ahí veo la pantalla como que un poquitito más grande. No sé si soy yo. La parte de atrás es diferente. Los controles son los mismos. Oh, 7.2 pulgadas. Ok. Usarla se debe ver. Me gusta. A mí me gusta jugar Zelda en pantalla grande. Nuevo Pokémon, dándole promoción a los juegos nuevos que van a salir. Claro. Obvio. Ok. Ok. Le están la parte de atrás ajustable. Ok, diferente. Ya no es un dedito. Fíjate, esta versión ahora para jugar multiplayer así por ahí, yo creo que se va a ver mejor. Mejor sonido. Ok. Ahí no trae nada de innovador, no sé qué. Oh, la estación es diferente. Le pusieron conectores de internet. Platoon. Y veo que la consola es blanca o gris, no sé. Creo que gris, ¿verdad? Ahí está, jugando Mario Party. Jugando Ring Fit. Ok. Los controles son los mismos, por lo que veo, porque si puedes jugar con el Ring Fit, eso significa que los controles son los mismos. Yo espero que le hayan mejorado el Joy-Con Drift. Ahí, han habido unos problemas con los Joy-Con. Octubre 8, ahí está. Ahí está Nintendo Switch OLED y el Lite. Ok, ahí está el trailer. Ahora el website. En el website dice el costo es $350. Son unos $50 más que regular. Que para mí está razonable, ¿verdad? Mejorando la pantalla más grande, ¿verdad? Dicen que le mejoraron el sonido, le mejoraron la patita de atrás, ahora es más grande. Ahí está sonando algo. Le pusieron conector Ethernet. El doble de memoria, 64 GB. Enhanced audio. Audio mejorado. Le pusieron la bocina al frente, lo más seguro. De verdad, sí, yo pienso que, no sé, yo pienso, mi opinión es que si ya tú tienes un Nintendo Switch, por lo menos esta versión, no creo que tengas que cambiarte. Vamos a ver la comparación. Ok, ¿verdad? Tiene los mismos modos el Nintendo Switch regular, el híbrido, con el nuevo TV Mode, modo TV, modo de mesa y modo portátil. Puedes jugar todos los juegos de Nintendo Switch. Es compatible con los Joy-Cons. Ok. Incluye la estación. El tamaño es razonablemente el mismo.
4 pulgadas de alto, 9.5 de largo, 0.55 de grosor. El regular, 4 de alto, 9.4 de largo y 0.55 de grosor. El nuevo pesa un poquitito más. Pantalla de 7 pulgadas, OLED. El doble de memoria. Y la batería, el modelo es diferente. El modelo de la batería es diferente. No sé si hayan mejorado la batería, porque tienen las mismas horas también. Así que no veo por qué sea algo diferente. Ok, déjame ver si hay full spec. Ok, Nintendo Switch. 0.71 libras. Procesador Nvidia. Vamos a abrir aquí. Y el regular lo mismo. Procesador Nvidia, 0.66 libras. Sigue siendo 180p en modo TV, 720 en modo portátil. Vamos a ver regular, es lo mismo. 180p modo TV y 720p en modo portátil. Básicamente lo que le hicieron fue agregarle unas cositas aquí y allá. No es como una mejora drástica. El Bluetooth 4.1 y el Bluetooth en este es que 4.1, lo mismo. Si venimos a ver, es lo mismo. No veo mucha diferencia. Así que no sé si todavía no tienes un Nintendo Switch. Creo que esta va a ser la mejor opción que vas a tener. Si te vas a comprar el nuevo, te lo recomiendo. Porque para qué te vas a comprar el viejo si ya este va a salir en próximos meses. Y si te compraste uno recientemente, pues lo siento. Ok, vamos a ver. Y juegos. Vamos a ver qué juegos van a salir pronto, próximamente. Ya sabemos que Metroid Dread. Ok. Ya yo preordené Advance Wars 1 y 2. Preordené Pokémon Shining Pearl. Metroid Dread. Y The Legend of Zelda Skyward Sword. Así que vamos a estar jugando a eso luego. Vamos a ver si hacemos unos lives. Y eso. Para que se lo disfruten y jueguen aquí conmigo. Okay. Ahí está el Nintendo Switch OLED. Para más noticias, ya saben, se conectan. Déjenme en los comentarios qué piensan del Nintendo Switch. Si les gusta, si no les gusta, si piensan que es una porquería, que si no es una porquería. Y me lo dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse. Dejarme su like. Si quieren recibir las notificaciones, recuerda darle a la campanita. Y nada, se me cuidan. Voy a seguir abriendo cartas. Estaba abriendo más paquetes. Estaba poniendo videos también en TikTok. Así que si no me tienes en TikTok, agrégame en TikTok. Me consigues como EgoVirus11. Y en todas las redes sociales, Twitch, en todos lados, en Facebook, en todos lados, me consigues como EgoVirus11. ¿Ok? Así que nada, hasta una próxima. ¡Cheque!